2018, Twice prepara un nuevo comeback llamado What Is Love. Y como el creepy cookie somos ones, decidimos hacer un top de todas sus canciones. En realidad es un top 10. Para este video no solo incluimos todas sus canciones que tuvieron comeback, sino también esas canciones que están en sus mini álbums y también sus canciones en japonés. En el puesto número 10 tenemos la canción Long Life de Twicegram, escrita por Jun Hyun, producida por Darren Smith y Tami Infutino. Esta canción logra colocarse en el puesto número 10 porque está escrita por nuestra querida Jun Hyun. Además, es una de las canciones más pegadizas de Twicegram. Esta canción trata sobre querer pasar tiempo con tu enamorado en lo que se llama la línea del amor. En el puesto número 9 tenemos su canción One in a Million, escrita por Mr. Chu. Esta canción está totalmente dedicada a los fanáticos y tiene un ritmo muy tranquilo. La canción dice que todos somos únicos y especiales a nuestra manera, incluso en esos días tristes y oscuros. Y solo Twice va a estar ahí para poder recordarte eso, que sos uno en un millón. Mi parte preferida de la canción es cuando Twice te dice que vos sos una obra maestra. Realmente Creepy Cookie considera que One in a Million es una de las mejores canciones de Twice, pero fue colocada en el puesto número 9 porque cuando pensamos bien su letra, nos dimos cuenta que era un poco perversa. Nos insinúa que Twice siempre va a estar ahí para hacernos sentir mejor y siempre que las necesitemos. Creepy Cookie considera que nadie debe depender de otra persona para ser feliz. Tal vez un poco de Jihyo. En el puesto número 8 tenemos su canción One More Time. One More Time es la primera canción original de Twice producida en Japón. Lleva un ritmo muy bailable que por momentos recuerda a la música de gimnasio. Bien hecho por Japón. Este es el top 10 de las canciones de Twice. En el puesto número 7 tenemos a Knock Knock. ¿Qué te pasa? No había nada escrito en Knock Knock. Knock Knock tenía mucho, pero mucho trabajo que hacer. La canción antes de Knock Knock fue Titi y había logrado que Twice sea una de las mejores grupos de chicas de la época. Así que tenía un gran peso que cumplir y lo logró. Por eso está en el puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos la canción Signal en el festival KBS, es una versión remix. Realmente consideramos que es mejor que el original, con un ritmo súper bailable y un concepto sexy. Twice se lució mucho con esa remix. Para mí la Kuwa tendría que estar en el primer puesto. Poné me gusta al video. En el puesto número 5 está Like Uwa Uwa, su canción debut. En esa canción debut podemos ver que se abarcan varios ritmos y también consideramos que se encuentra el mejor rap de Twice. Like Uwa Uwa tiene un concepto muy diferente a lo que estamos hoy en día acostumbrados con Twice. Antes de llegar a lo tierno, era un concepto más rudo. La mujer en este video no es una víctima, sino que es una mujer con mucha autoestima. Y nos habla acerca de ellas buscando un hombre que las haga sentir como Like Uwa Uwa. Nuestra parte favorita de la canción es Ni mis zapatos bajos pueden ocultar mi alto valor. Este es el top 10 de las canciones de Twice. Poné me gusta el video. Yo soy Lola y esta es la señora de acá. No olvides suscribirte en el botón rojo y darle manita arriba al video. Y también compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. Chao.